Hola a todos, buenos días, bienvenidos a la información del entretenimiento. Les cuento que el próximo 30 de octubre se desarrollará en Bogotá Embrión, el Festival Universitario Audiovisual, en donde precisamente todos los universitarios podrán participar. Para esto está hoy con nosotros María Cristina Rodríguez, coordinadora general del festival. María Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar aquí para hablar de Embrión Festival Universitario Audiovisual. Bueno, ¿de qué trata este festival? Mira, es una propuesta que nace desde el Programa de Dirección y Producción de Medios de la CUN. Está dirigido para que todos los estudiantes, no solamente los estudiantes de la CUN de medios, sino de cualquier universidad, tanto nacional como internacional, participe en las diferentes categorías que tenemos. ¿Cuáles son esas categorías? Cortometrajes todos, en ficción, documental, animación, experimental y una muy especial, realizadoras mujeres. Bueno, ¿y cómo pueden hacer aquellos universitarios que quieran participar en esas categorías o en alguna de esas específicamente? Muy, muy fácil. Básicamente, la base de la convocatoria la encuentran en www.mediosaudiovisualescum.webly.com o pueden llamar al 381-3222, extensión 1484, y ahí les daremos toda la información respectiva. Bueno, María Cristina, ¿cuál es el fin de este festival? ¿Por qué lo hacen? Mira, porque nosotros nos hemos dado cuenta lo importante que es esa sana competencia entre los realizadores que se están formando. Entonces queremos básicamente eso, que tengan esa experiencia de mostrar lo que están realizando, de compararlo con las propuestas audiovisuales que se están generando, como ya lo dije anteriormente, tanto nacional como internacionalmente, y también como que nuestros estudiantes se aventuren en este mundo de los festivales que a veces no hacen parte y es parte fundamental de la formación dentro del área audiovisual. Ustedes anteriormente habían hecho otro festival, el primero, porque este ya es el segundo. ¿Cómo les fue con el primero? Mira, tuvimos una gran acogida, apoyo y participación también de directoras como Patricia Ayala, Felipe Moreno. Nuestros estudiantes de otras universidades también participaron y nos fue súper bien, sobre todo porque para nosotros la agenda académica es bien importante, entonces siempre tenemos actividades, o sea, no solamente es la participación, sino la formación. En este momento también, por ejemplo, nuestro país invitado es Argentina y viene Matías Lertora y vamos a desarrollar un seminario en producción ejecutiva internacional. Entonces, como que todos estos espacios anima mucho a que todas las personas que están interesadas en este tema participen y pues es buenísimo. ¿Y qué universidades participaban el año pasado? El año pasado tuvimos... Vamos a hacer una pausa, claro que sí. Vamos con noticias de información nacional. De alto nivel. Vamos a esta hora a la canciller, más adelante continuaremos con más información de este tema. Por ahora continuamos con nuestra sección del entretenimiento y María Cristina, coordinadora del Festival Embrión. Estábamos hablando de qué universidades el año pasado habían participado. Sí, mira, tuvimos participantes de la Universidad Nacional, de la Tadeo, del Politécnico, de la Uni Agustiniana también. Estuvimos como con esas universidades. Y este año también contamos con participación internacional de algunas universidades de Argentina, también están haciéndose partícipes del evento. Bueno, ¿y cuál es la agenda de este festival? ¿Talleres? Pues van a tener la oportunidad de ver estos videos, digamos, los estudiantes, o cómo va a ser. Sí, mira, adicional al seminario que te estaba comentando, que es dirigido por Matías Lertora, tenemos tres conversatorios importantes con Ciro Guerra, conocido director colombiano, con Patricia Ayala y con Livia Estela Gómez. Cada uno va a presentar y va a realizar un conversatorio de las películas que estrenaron este año. Tenemos una muestra de cine argentino, la Cinemateca Rodante de la Cinemateca Distrital también nos va a acompañar y también vamos a hacer unos conversatorios, seminarios sobre sonido e imagen. Ok, bueno, y los estudiantes que van a participar, ¿qué reciben ellos a cambio? Pues obviamente van a aprender muchas cosas, pero ¿hay algo más? Sí, pero eso lo tenemos ya listico, lo vamos a publicar a final de la semana. Eso sí, segurísimos de que van a ser muy buenos premios y que tienen que ver con su, pues, con su proyección dentro de del medio audiovisual y sé que les va a gustar muchísimo. Qué chévere. Bueno, ¿y hasta cuándo son las inscripciones? Pues mira, inicialmente era hasta ahorita el 20 de septiembre, pero los estudiantes nos están pidiendo como un poquito de plazo. Bueno, María Cristina, nuevamente nos interrumpen. La canciller vuelve a retomar sus palabras. Continuamos con nuestra entrevista hablando acerca del Festival Embrión. María Cristina, ¿qué nos queda por decir? Una invitación para los televidentes. Todos los estudiantes de medios que estén interesados en mostrar sus trabajos, en hacer parte de una propuesta nueva dentro de festivales acá,
en Bogotá. Los invitamos a que sean parte. Recibimos sus trabajos hasta el 30 de septiembre porque acabamos de correr la convocatoria gracias también como a la solicitud de muchos participantes que necesitan como un tiempito más. Entonces hasta el 30 de septiembre recibimos sus trabajos y van a estar en una actividad muy importante con muchas diferentes propuestas también a nivel académico. Espero que nos acompañen. Bueno, pues muchas gracias, María Cristina, por estar con nosotros. Redes sociales rápidamente para que tomen nota todos los estudiantes. Medios audiovisuales cum.webly.com, allí estará la base de la convocatoria. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenida, muchos éxitos en el festival y pues bueno, gracias. Muchísimas nuevamente gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bien, y nosotros vamos a hablar con información del mundo del espectáculo, porque les cuento que del 16 al 22 de septiembre se realizará el encuentro latinoamericano.